¿Qué hemos aprendido durante este año de pandemia? Básicamente que los pacientes cardiovasculares tienen mayor riesgo y probabilidad de complicaciones asociadas a infección por COVID-19. ¿Eso qué quiere decir? Que son los pacientes más susceptibles a las formas más complejas y severas de esta enfermedad. Todos los estudios sobre vacunas en este momento incluyen pacientes cardiovasculares y eso implica que ustedes son candidatos a vacunarse. Un paciente cardiovascular va a disminuir el riesgo de mortalidad y complicaciones si logra vacunarse contra el COVID-19. ¿En quiénes podríamos tener dificultades para poder vacunarlos? Y es una pregunta que tienen que discutir con cada uno de sus médicos. En los pacientes que están anticoagulados, y la razón es que hay una inyección que es la que aplicamos en la vacuna que puede formar un hematoma en la zona del brazo. En los pacientes que están recibiendo inmunosupresión, específicamente pacientes, por ejemplo, con trasplante cardíaco. Y en algunos pacientes que utilicen diferentes formas de terapia antitrombótica o anticoagulantes. En general, la gran mayoría de pacientes cardiovasculares les va a servir y nosotros les recomendamos, por favor, que se vacunen. Eso es falso. Los pacientes anticoagulados sí pueden vacunarse contra el COVID-19. Incluso estos pacientes pueden tener enfermedades que los ponen en mayor riesgo si les da COVID-19 y no hay ninguna interacción conocida entre los componentes de la vacuna y los anticoagulantes. El riesgo es un sangrado menor, hematoma o equimosis en el sitio de inyección. Hay que tener en cuenta unas recomendaciones. La primera, si el paciente usa warfarina, tiene que tomarse un INR unos 3 a 5 días antes de la vacunación. Y si está menor a 3, se puede vacunar de forma segura. Si está mayor a 3, debe acudir a su médico tratante para hacer los ajustes necesarios. Con los otros anticoagulantes no hay que tomar ningún examen ni dejarlos de tomar. Y siempre es importante indicarle a su vacunador este antecedente para que los vacunen con una aguja de menor calibre, puede ser una número 23 a 25, aplicarse presión constante de 2 a 5 minutos en el sitio de la inyección sin frotar y muy importante que la vacuna siempre debe ser intramuscular, no hay indicación de aplicarla subcutánea así el paciente esté anticoagulado.